¿Qué onda, Beto? Bueno, gente, sean bienvenidos a un día más de Vlogs Frutas. En este video vamos a estar subiendo otra fruta, vamos a estar mejorando otra fruta. Al 600 de Mastery, como ya lo saben, boludo, que estamos haciendo con todas las frutas del pinche juego que me tardo como 4 horas. El día de hoy vamos a subir una de las peores frutas, si no es la peor fruta para farmear. ¿Por qué? Porque toca pagar el precio, boludo, toca pagar el puto precio. Así es, gente, estamos hablando de la Control... Me duele tan solamente pronunciarlo, boludo. Así es, loco, hoy vamos a subir la Control al 600 de Mastery. Vamos a sufrir, vamos a llorar, pero lo va a valer, boludo, porque ustedes van a dejar su like. Dios, cómo rimé, soy un pelotón. Así que espero que disfruten del video, los amo, los adoro, los quiero. Muy bien, loco, ya nos encontramos acá en Vlogs Frutas. Perfecto, estoy con la goma porque acabo de terminar de grabar un video. Y bueno, acá está Nico en mi server. ¿Qué onda, amigo? ¿Querés saludar para mi video? Ah, bueno, ¿me escuchás, amigo? Sí, sí, ¿qué pasa, hermano? ¿Querés saludar para mi video? Sí. Os saluda. Oli, ¿cómo andan? Una mierda. Bueno, luego. Ahora sí, vamos entonces a comprar la Control, boludo. Vamos a comprar la Control. ¿Dónde pija está? ¡Ah! Como dije, esta creo que es la peor fruta del juego para farmear. La verdad que creo que sí es la peor de todas las que hay. Y encima la voy a comprar con Robux. No sé si es la peor porque yo farmé poco y nada con esta fruta y la verdad que sí fue una verga. Pero no sé si es la peor, boludo. Bueno, ahora lo vamos a ver, boludo. La tengo Mastery 351 porque la usé una vez que la probé. La verdad, muy bien, la subí de Mastery bastante alta. Y me acuerdo que en ese video me costó mucho farmear. Vamos a ver si este es el caso y vuelvo, me rompen el ojete. Bien, toma, Aria. ¡Oh! Ahora vamos a ver qué habilidades tenemos para farmear. Tenemos la X, que esta creo que... Oye, esa es una verga porque manda a los enemigos a la mierda. Y creo, no sé, no me acuerdo si es la única habilidad que pega en área. Creo que es la única habilidad que pega en área, boludo. Las demás habilidades no, y creo que la B sí. Y no sé qué pija hice, boludo. Lo único que sé es que esta fruta es muy fachera. Es muy fachera, es muy fachera. Me choqué con la pared. Es muy buena esta fruta, es... ¡Oh! Esta fruta es muy fachera, en las animaciones está muy bien hecho. Y eso es lo que me gusta, boludo. Eso es lo que me gusta de la fruta. Bueno, entonces, vamos a ver si las habilidades atacan en área, boludo. La X sé que sí ataca en área y es una verga. Que los manda bien a la mierda, es una cagada, la verdad, pero bueno. Después tenemos la C, cuchillo eco, que esto no ataca en área, le ataca solamente a uno. Bien. Así que no la vamos a usar para nada. Y después la B, vamos a ver si ataca en área. Hace una animación así toda re LOL, pero creo que sí, ojo. Ok, sí ataca en área. Me rompió los oídos, la concha de la lora. Ok, sí ataca en área, boludo. Bien, hasta la atacó el que estaba acá, boludo. Bien ahí. Ok, me sirve. Perfecto. Tenemos la B que ataca en área y la X que también ataca en área. Me sirve, boludo. Con esas dos habilidades vamos a farmear lo más clean. Y si me queda alguien vivo, le hacemos así. ¡Jua! ¡Jua! ¡Va flip! Y lo matamos. Ok, bien. Vamos a poner la cúpula. Bien. Puta madre. Vamos a tirar entonces la B. ¡Pium! Hace toda esta animación gigante de la concha de la lora, que es muy buena y todo eso, pero después de ver... ¡Ay, mis oídos, hijo de puta! Tomen, explote toda la garaja. Esa animación está muy piola, pero después de verla 50.000 veces, me va a cansar, boludo. La verdad que me va a llegar a un punto en donde me va a pudrir mucho la cabeza. Uy, lo que no me sirve para nada es que le ataque a todos, a todos. Voy a tener que apretar la Z un poquitito menos. Creo que, a ver, ahí, hasta ahí. Bueno, bien, ahí la hice un poquito más chica, boludo. Pero bueno, como dije, la animación estaba muy linda, muy todo, pero... me va a romper las pelotas verla 50.000 veces que la tire, boludo. Va a ser una paja, como ahora. ¿Eh? Ay, la re, no sabía que se le podía errar, pensé que se lo podía pegar igual. Ojo, boludo, con la raza B4, con la raza B4, escuchen, boludo, escuchen. Con la raza B4 es una pelotudez. Obviamente estoy ayudándome con el estilo de pelea porque, o sea, no, mámenme el pingo que voy a farmear solo con la Control, por favor. Y miren esto, boludo, primero le pegamos una C, bien, todo tranqui, y le tiramos acá una X. Lo mandamos a la mierda, ahora tiramos la B. Hacemos ahí una onda expansiva, animación que la voy a ver 50.000 veces y me voy a morir. Boludo, no avancé nada y ya me estoy cansando de ver la misma animación. ¡Tomen una piedra! Tiramos la B. ¡Oh! No, salió un SEA, boludo. El Nico está cazando SEA, boludo. Ay, Dios, el sonido. Ay, el sonido. El sonido entre la explosión. El triple SEA. Ya, amigo, me está rompiendo los oídos este juego. Un volumen re bajo, pero se escucha re alto. Le voy a bajar. Ay, estoy joya, gente. Triple SEA, vení para acá. Te pego con la Control. En realidad no le puedo hacer daño a la SEA con la Control. Y para eso sirve, boludo. Desde que esta fruta no la usa nadie, boludo. Eso sí, la concha, dejen de gritar. Eso sí, la fruta es muy... La puta madre. Eso sí, la fruta es muy linda. Es muy linda estéticamente la fruta. Y muy buenas animaciones, está muy fachera. Pero no la usa nadie esta fruta, boludo. Es re triste, boludo, porque está facha la fruta. Pero que es una poronga.
Che, el forro del SEA que está gritando, ¿puede dejar de gritar? La reconcha de su madre, boludo. Por favor. Estéticamente es muy sexo esta fruta. Las animaciones, sexo, boludo. Pero es una paja tener que poner una cúpula para pegar habilidades, boludo. Literalmente el counter perfecto es salirte de la cúpula. A mí lo que es esto, boludo. Me voy a tirar acá. Mira que fachera la animación. Alto efecto de sonido, boludo. La verdad. Por favor, Indra, cuando me quieras pagar para que yo haga los sonidos de tu juego, me llamás, boludo. Ya sabés que puedes contar conmigo, amigo. Mira, mira. Pero ya está, boludo, ciérralo. ¡Agarro el árbol! ¡Comela! Salió una fruta, salió una fruta. ¿Se imagina que me den una control, boludo? Wow. Imagina una control ahí, todo picado, boludo. ¡Ah! ¡Uh, esa la veo! No, es la fuego. Casi. Perdón, no pierdo la esperanza de encontrar una control. ¿A qué mierda quería la control? No sé si ya la tenía perdida. Bueno, después de estar acá farmeando unas pares de horas, en realidad estuve una hora, no sé cuánto estuve, más de una hora y media, la tengo a maestría 518, boludo. Perfecto, boludo. Bien, se farmea lindo gracias al estilo de peleas. Obviamente, si tenés que farmear solo... Le re el piedra sobre. Si tenés que farmear solo con la fruta, sí es una poronga, la verdad. Es una verga. Farmear solo con la fruta, sí es... What the fuck. ¿Es una verga farmear solo con la fruta? Sí, boludo. ¿Por qué? Porque las únicas dos habilidades que tengan en área los manda a los enemigos a la mierda. Aunque la B está muy buena, la B, boludo. Está muy buena la B. Pero sí, tener solamente dos habilidades para farmear, que no peguen mucho y que los manda a la mierda, es una cagada. Pero ojo, no es tan mala, boludo. No es tan mala solo farmear con la fruta. A la vez sí, a la vez no. Yo pasa que me contradigo un montón de veces porque es un pelotudo. Pero miren esto, boludo. La X, miren cada cuánto la tenemos. Mira, tiramos acá un coso. ¿Ves? La tenemos que dar nada. Entonces podemos spamear la explosión así. Pero lo único que la baja es que la manda a la mierda. Pero mira, boludo, vienen acá los enemigos. Los tiramos más o menos por acá. ¡Pumba! Lo mandamos a la mierda, boludo. ¿Saben qué? Olviden todo lo que dije. Si es una poronga esta fruta para farmear. Es una pija. Mira, rayo verde. Animación fachera. Triangulito de mierda. Y ¡pumba! Explota toda la verga. Olviden lo que acabo de decir, boludo. Es una verga esta fruta, boludo. Igual hay explosiones que no los manda tan lejos, boludo. Pero no sé si le tenés que pegar muy de lejos. Oh, ¡qué verga, boludo! Estoy tratando de ver. Uf. Backflip. Bien, después de estar un rato, ya casi tenemos la fruta maestría 602. La tenemos maestría 590, boludo. Ay, no hay más gente. Muy complicada farmear esta fruta. Perdón, boludo. Me duele el orto. Está haciendo buen daño, buen damage. Está haciendo muy buen damage, la verdad, ahora. No quiero matar bosses porque con esta fruta va a ser una pija matar bosses. Así que la verdad que no lo voy a hacer. Pero bueno, mira, ponemos el área acá, bien grande. Mirá el área que ocupa, boludo. Mirá el área que ocupa. Me habían dicho que si mantenía la Z más grande se hacía el área. Pero no me acuerdo si también me lo habían dicho que por nivel que tenía era más grande el área. O creo que no, se puede agrandar más que esto. No sé si el nivel cambia algo, o sea, la maestría. Sería bueno, ¿no? Igual que mientras más maestría tengas, más grande sea el área de la Z. El área de la Z, no sé hablar, boludo, soy un plato. Porque el área de la Z es muy chiquita, boludo. Y siento que en PvP es literalmente correr y se escapan del área, boludo. Y ya está, es una pelotudez. Creo que por eso nadie la usa. Pero triste. Le tiramos ahí la vez. Está muy sexy la animación, boludo. Pero ya la vi 300 veces hoy, boludo. Ya me tienen la pelota por el piso. Mira, ¡oh! ¡Deforestación! ¡Hijo de puta! Tres niveles. ¡Piu, piu, 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 piu! Dos niveles. Dale, que ya se termina. Uno más. Traten todos a la verga, toma X ahí, pum ahí contra la pared, pum. ¡Uno más! La concha de estos enemigos que se buguean, boludo. Bueno, vengan para acá, boludo, vengan para acá. Me hicieron enojar, boludo. Creo que debería dejar de gritar como un imbécil. La concha, la verdad, iba a subir el último nivel y me morí porque soy un pelotudo. Dale. Último nivel es con la control. Eso sí, me tardé mucho, Sentí que me tardé una puta locura. Pero al final, lo pude subir. A mi cola, boludo. Vamos a ver entonces si se agrandó la Z. Creo que no se va a agrandar. Bueno, pero tiene un rango gigante. Déjenme en los comentarios, por favor, si la Z es más grande dependiendo de la maestría que lo tengas. Obviamente, si la mantenés apretado, sí la haces un poquito más grande, boludo. Eso sí, lo sé porque me lo dijeron una vez. Pero bueno, ya la tenemos a maestría 600 al fin, otra fruta más. Vamos a ver cuánto pega. Backflip. Sí. ¿No es un montón eso, boludo? A ver, un piedrazo. 4500. Le aumentó bastante el daño. Le aumentó mucho el daño, boludo. 6k pega la C. Nunca vi que una habilidad pegara tanto, boludo. Un montón, boludo. Con un piedrazo. Pero bueno, gente, lo vamos a dejar por acá. Espero que les haya gustado este video. Bueno, espero que les haya gustado este video. Ya saben que los quiero una banda. Yo me despido. Adiós. Backflip.